Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ana Vigilarsky, bienvenido a mi canal. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las tiendas e-commerce o negocios e-commerce. La verdad que debido a la pandemia muchos negocios han cerrado o se han tenido que adaptar a esta modalidad. Y los que ya teníamos años brindando un servicio online, adaptándonos a las nuevas formas de enviar un producto o enviar un servicio. La verdad que hemos sobrevivido durante esta pandemia. Sin embargo, aún existe la modalidad de negocios que prefieren o prefirieron dejar sus tiendas físicamente porque esa era la forma en la que ellos estaban acostumbrados a vender. Y aquí el detalle, debido a que el gobierno a nivel mundial o todos los gobiernos a nivel mundial han decidido cerrar muchísimas tiendas, muchísimos establecimientos. Hay un gran desempleo a nivel mundial y esto también ha causado que muchos negocios hayan perdido muchísimo dinero y esto incluye de que no van a poder seguir mantener la cantidad de empleos que tenían antes, ¿no? Y esto es terrible. La verdad que me da mucha cosa porque hay personas que han perdido sus trabajos, no tienen ingresos, ni siquiera tenían ahorros para sobrevivir durante estos meses y la verdad que es muy triste. Pero hablando de las tiendas físicas que no se acostumbraron a esta modalidad de e-commerce, la verdad que es un poco difícil. Uno, porque si aún vivías en el antiguo modelo de depender de que tus clientes ingresaran a tu tienda para poder vender, la verdad que esta modalidad no sé si vaya a regresar muy pronto, o que los gobiernos esperen más tiempo. La verdad que esto es desesperante, especialmente para los que tenemos negocios, porque, ok, si vendes algún tipo de ropa, un tipo de calzados, maquillajes, y tenías una tienda física y por alguna razón o tu gobierno cerró las puertas porque obviamente el coronavirus, la gente le tiene miedo, bla, 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 entonces, bueno, has tenido que cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos negocios no tenían una aplicación para enviar pedidos online, no tenían formas de pago para que las personas compraran online tampoco. Tampoco sus páginas web estaban adaptadas para la cantidad o masa de personas que han tenido que adoptar la modalidad de comprar cosas online y eso es un gran problema. Hoy en día muchísimas personas han tenido que recurrir a comprar cosas en línea o por internet porque no pueden salir de su casa. Por ejemplo, aquí nada más tenemos un par de días las mujeres y hombres para salir y solamente 2 horas, lo cual no me alcanza para ir al súper, no me alcanza para ir a la farmacia, no me alcanza para ir a comprar vegetales en un mercado porque nada más tenemos 2 horas y ese es un fastidio. Pero lo cierto es que aquí el detalle de los negocios que han sobrevivido durante la pandemia o que han tenido que cambiar la modalidad para el internet, pues para que los clientes hagan sus compras en internet. Ok, como no están acostumbrados, lastimosamente los pedidos que han tenido son demasiados, la demanda es alta. Entonces, ellos obviamente por el hecho de querer vender, han agarrado todos los clientes que puedan porque han estado cerrados 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Me imagino que no se dan abasto para hacer estas entregas de 100 personas, digamos, en un día 100 personas pidieron un montón de cosas, pues, a su página web. Entonces, lo usual o en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, tú pides algo por el internet y te llega en 2, 3 días, e inclusive hasta más rápido, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Entonces, ellos ya tienen su tiempo, trabajaron esta logística, pero aquí en estos países latinos he visto muchísimos reclamos de tiendas aquí en Panamá como Novi, Duke Center, que se han demorado 2 semanas. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa si te dañó la estufa o la nevera y no tienes dónde cocinar, no tienes dónde meter tus alimentos por 2 semanas? Es muchísimo tiempo. Entonces, de alguna u otra manera, ese es el primer error, es tomar todos los clientes por tomar sin tener una logística de cuántas personas te pueden ayudar para ese envío. Segundo es no atender los comentarios de los clientes. Los clientes son primordial. El cliente, lastimosamente hay que vivir de esa frase, el cliente siempre tiene la razón. Y ellos siempre van a manifestar sus quejas en redes sociales. Obviamente, si el cliente no puede esperar 2, 3 semanas para que le llegue su pedido, o sea, tienes que tener a alguien destinado, aunque sea en casa, en el trabajo, pues, que le diga a los clientes
que están esperando su mercancía, mira, estamos trabajando en esto, por favor, tenos paciencia. Y en tal caso tal de que el cliente no pueda esperar tanto tiempo, porque ya 2 semanas, 3 semanas es muchísimo para un pedido online, simplemente devolverle su dinero. Pero ¿qué pasa con alguna de estas empresas? Uno, no tienen cómo devolverles el dinero, no tienen la facilidad. Y segundo, de repente no se les crea una idea de, hey, entonces, ok, en vez de devolverte el dinero, te vamos a dar una línea de crédito. Por tanto, o sea, hay que salir de la zona de confort e ingeniárselas para complacer al cliente. Obviamente, el cliente ahorita no está en los mejores momentos para aguantarse más, porque obviamente seguimos en el lockdown. Todo el mundo está encerrado y ya la gente está hasta aquí. Entonces, esperar por mucho tiempo no vale. Entonces, ese es otro de los errores que las empresas hacen, que no hay, ok, no hacen bien la logística de cuántos clientes ellos pueden tomar pedidos por día. No hay una buena comunicación del cliente con la empresa. Deben contratar personas, aunque sea con un salario mínimo, o sea, que te ayuden a tener una mejor comunicación con el cliente. Y luego, tercero, es regresar la plata al cliente, una nota de crédito o algo, lo más pronto posible, si no puedes entregar dentro de 3-4 días. Hello. Entiendo que ahorita tenemos muchísimas reglas y hay que acostumbrarse a lo que estamos viendo hoy en día. No sé cuánto vamos a durar encerrados. La verdad que ya se ha vuelto esto insoportable, pero lo que sí puedo decir como emprendedora, como dueña de negocio, es que el cliente siempre tiene la razón y hay que responderles lo más rápido posible, porque las redes sociales se han vuelto, digamos que, la caja de Pandora, donde muchas personas están divulgando sus sentimientos, cómo se sienten, e inclusive si han tenido un mal servicio. Y esto no solamente funciona con tiendas e-commerce, también están los restaurantes. Dichos restaurantes, lastimosamente, dependen de aplicaciones que no brindan un buen servicio. Están cobrando doble por los pedidos, o cuando cancelas no te devuelven el dinero o una nota de crédito. La verdad que eso está malísimo. Creo que los restaurantes tienen que prestar mucha atención en cómo ellos hacen sus pedidos, que le devuelvan el dinero a las personas, porque definitivamente no estamos para desperdiciarlo. También están los restaurantes. Los supermercados también han optado por hacer pedidos en línea. Y eso está bien, todo eso está bien, porque eso quiere decir que cuando los negocios se han adaptado a este tipo de modalidad, es porque ellos pueden hacerlo. O sea, pero no sé por qué en el pasado no intentaron hacerlo o no, quién sabe, ¿no? Pero lo importante es tratar de ayudar al cliente a solucionarle los problemas, porque ya mucho tiempo, esperar 2 o 3 semanas, demasiado. Por ejemplo, en los supermercados, ellos se demoran hasta 2 semanas, 8 o 10 días, perdón, para que te entreguen tu supermercado. O sea, hello. O sea, que si yo fui al super hoy, ya tengo que realizar mi pedido porque me va a llegar en 10 días. Porque yo sé que yo compro comida para que me dure cierto tiempo, ¿no? Obviamente tú vas calculando eso, pero por eso es otra modalidad que tienen los supermercados, de que se están demorando demasiado. Obviamente porque no estaban preparados para tomar pedidos en línea, no tenían una logística. Por eso es bueno tener un programa, tener personal que te ayude en esto. Si tienes un negocio y estás planeando empezar a activar tu negocio mediante esta modalidad en línea o internet, es asegúrate de si estás en manos de terceras personas o aplicaciones para las entregas, estar detrás de ellos, atender a los clientes en redes sociales o en cualquier email, no sé. Tener siempre a alguien disponible que los ayude, devolverles el dinero en caso tal de que no, esta persona no obtenga lo que compró dentro de los próximos días. Las personas no pueden esperar tanto tiempo, hay que ser responsable. Y lamentablemente no todo el mundo tiene la plata para gastarla, pues. O si las personas están comprando algo, es porque realmente la necesitan, y es bueno tomar en cuenta todas las necesidades del cliente. Así que bueno, hasta aquí dejo este video. Hay que tener mucho cuidado dónde se compra, a quién se le compra, cómo se paga, que te devuelvan tu dinero. Y lo más importante, lee todos los comentarios y opiniones, reviews en redes sociales o en las páginas web, porque eso nos crea una idea de qué clase de compañía es y qué tipo de servicio nos está brindando. Así que bueno, hasta aquí dejo este video. Si te gustó, dale like, compártelo en las redes sociales, sígueme también en redes sociales. Así que bueno, nos vemos pronto. Bye bye.